¡Esos! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die River. Hoy es un día especial porque vamos a intentar ir a por los vendedores, básicamente. Nosotros tenemos por aquí algunos que estamos cerquita de ellos. 58% de progreso, hay que matar a otros... Es que son 100 zombies en total, pero bueno. Que son los que están cerca del desierto. Y luego me gustaría también ir acercándome poco a poco a por este, que son 150, ahora que lo veo. No son 100, son 150. Que sería dos biomas, ¿no? Bioma del desierto y bioma de la nieve. Jodido el de la nieve, ¿eh? Pero bueno, tenemos que acercarnos porque básicamente pues nos van a dar objetos que necesitamos de la partida normalmente y que solo los podemos comprar. Luego, hablando ya de vendedores, hay uno que he perdido, gente, no sé muy bien cómo encontrarlo, pero lo he perdido, básicamente, que es el vendedor del... el primer vendedor, creo que era, o el... Sí, porque el farmer lo tengo, el primer vendedor. Y no es el militar, es el otro. Y no sé dónde lo he metido, tío. Al de la mochila roja, el que estaba aquí arriba. Así que, bueno, pues no sé, iremos mirando en los inventarios a ver si encontramos la forma de hacernos con él, porque básicamente, pues lo necesito. Es un vendedor que me interesa tener y, joder, era mío. Vale, bájate un segundo. Estoy viniendo aquí porque quiero comprar al vendedor de... Sí, sí, el militar es. Sí, el militar es el que nos falta. Quiero comprar al vendedor este de aquí del farming los supermaíces, tío, para hacerme comida. Este tiene en su inventario el supermaíz, así no tenemos que ir a buscarlo. Este, mazorca de maíz. Hostia, 7000. Vamos a comprar solo a uno, tía. Solo uno, ¿eh? Un par de ellos. Que es, fíjate, un par de ellos ya son 900 pavos, ¿eh? Un par de ellos, que es mucho dinero. Y luego nos vamos a ir directamente. Primero nos vamos a hacer los pasteles de pastor, que para esto me lo compro. Y al desierto, ¿eh? Aunque es para tarde para ir al desierto. Quizás son las 10 de la noche, no es muy buena idea. Podemos dedicarnos a minar un poco por la noche y luego ya nos vamos al desierto por la mañanita temprano. Yo lo veo claro. Lo primero, hacerse las recetas, que es el pastel de pastor, que es el mejor que tenemos. También podría hacer este de calabaza. Bueno, cuidado, ¿eh? Salsa de atún. Este no era uno bueno, que no lo parece, pero es la hostia. Es que voy a probar porque no me acuerdo. Hacemos uno de estos y un pastel de pastor, que sí que sé que son buenos. No se tarda nada. Vale, y ahora, estábamos yendo a por este tipo de mesa. Que no la tenemos hecha, la vamos a poner en casa. Vamos a ponerla quizá... No, esto es la entrada, tío, esto va a estar muy en el medio... Se puede poner ahí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. ¿Y esto qué necesita? Necesita una olla. ¿Será ahora cuando necesito todas las ollas que he ido dejando por el mundo? Y que... Ah, mira, aquí hay una olla. Vale, perfecto. Dame una ollita. No sé si necesita combustible, tampoco, no lo sé. No. Vale, salimos y miramos a ver qué nos podemos hacer. Agua mineral pura. Quizá deberíamos ir haciéndonos agua mineral pura ya, ¿no? Toda la que se pueda. Con agua turbia y con agua... Lo único, bueno, activated charcoal este, que no sé cómo se hace. A ver... Vale, que esto se hace en... Aquí abajo. Vamos a intentar hacernos un cuanto. ¿Cuánto me puedo hacer? Uno solamente. De todo lo que llevo de partida me puedo hacer uno. Increíble. Bueno, esto sí me puede hacer algo más, parece ser. Fabricar. Luego, esto necesita otra movida que es ground. Ground charcoal, que esto será aquí, ¿no? Ah, mira, hablando de esto, vete fabricándolo. Hablando de estas matraces, vamos a pillar toda la pólvora. Nos vamos a hacer un montón de balas, tío. Vamos a ver, 762, 1300... De momento así, porque aquí me quiero hacer otra cosa. Que es el silenciador. He pensado que a lo mejor para nuestra M60 nos vendría muy bien tener un silenciador para llamar menos a las chillonas. Y me falta acero forjado, que aquí debería haber algo. Correcto. Vale, no, uno está bien ya. Y voy a hacerme uno y voy a llevar una sola con el silenciador, aunque le tengo que quitar alguna modificación, pero bueno, no pasa nada tampoco. Es una putada, pero es lo que hay. Vale, pues... Ahora sí. Ahora ya te puedes dividir. 1300 me dices que te vas a hacer. 7. Aquí, bueno, de 1300 tú te vas a hacer 700, por ejemplo. Start. Y tú las 600 que faltan. Start, perfecto. Y así dividimos un poquito los tiempos. Lo malo es que no hay vendedores, ¿eh, gente? Entran directos. A lo mejor por esto sí voy a traer los vendedores ahora mismo, ¿eh? Tiene toda la pinta. Sí, sí, sí. Nos vamos de aquí de momento. A ver, sube, salta y cambia. Eso es. Vale, y así hay menos problemas, gente. Me gusta que vayáis subiendo por aquí porque para mí es mucho mejor. Veo vuestras cabezas y así puedo mataros de puta madre. Mira, 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 ya llegan, ¿eh? Ya llegan y son un montón. Me asusta mucho lo del rampage, ¿eh? Bueno, me han pegado un poco, pero yo he pegado más. 8000 de experiencia que nos hemos llevado por la mini horda esta de aquí.
Vamos a ponernos un par de vendas. 34-15 y otra más. Nos queda otro zombie por ahí abajo, pero bueno, yo me voy a alejar de la zona de momento. Vale. Vamos a mover un poquito el coche. Así. ¡Dios! Ha entrado, ¿eh? Ha entrado. No lo vi posible, pero al final entró. Hay que ser bruto, ¿eh? Bueno. Tú vas a ser el primero que te vengas conmigo. Pausar ataques, no ven conmigo. 250. Oh, bueno, venga, no, si no, tampoco es nada. Vale. Uy, qué bigote más impresionante. Ven conmigo. 250 pavos. Vamos a colocar los vendedores. Lo primero, vamos a dejar a este aquí abajo. Bueno, aquí también este. De la escopetilla. Va a quedarse aquí. Eso es. Y tú vas a venirte, bueno, donde estabas, ¿no? Era un buen sitio. Aquí. Pero me dejaba ver. Bueno, me dejaba ver. Tío, hay que lootearlo primero. Vale, lo ponemos aquí. Y me falta el militar, tío. No sé muy bien dónde hacerme con él de nuevo, ¿eh? No lo sé. Es que no lo sé. Voy a mirar en las misiones a ver si por lo que fuera. Wake up. No, esto es del principio. Muy, muy del principio. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Es Redder Decoys. Esto ya cuando se lo compré al pavo. No veo yo la misión por aquí de apertura de rutas comerciales tampoco. Mortal and Pestle. No. No sé cómo encontrarlo, tío. No me acuerdo. Hace tanto de vendedores que no me acuerdo. Puede que incluso haya spawneado en nuestra casa en la inicial, pero no debería. Debería haber spawneado aquí. Bueno, a ver. 80 balas solo llevas, ¿no? Esto ya estaría vacío. Estábamos haciendo donde aquí era, ¿no? Un poquito de esto. Aquí no hay nada. Y bueno, y el resto estaría haciéndose aquí. Uno y dos, que no es mucho. A ver, agua mineral pura. Son solo tres. Vamos a tope con ello. ¿Cafés cuántos te puedes hacer? Claro, 10, ¿no? Porque son únicamente tengo 10 aguas. Bueno, y el café. Y zumo de yuca, que es lo único que no me haría. Café yo creo que sí voy a hacerme. Cerveza té de vara de oro es que es lo único que se puede hacer con agua pura, ¿no? Es 40, pero no ha salido todavía ninguno. Voy a mirar a ver si tengo alguna agua pura, a ver qué se puede hacer con ella. Tarro vacío, tarro mineral, esto. Recetas. Bueno, hay comidas también interesantes. Tienes comida. Es jodido hacer esto con comida, ¿eh? Hay medicamentos. Y comida. Medicamentos y comida, tío. Vale, por no gastarme ahí un montonaco, ¿no? En el café, por ejemplo, que suele salir. Vamos a decir que suele salir. Y que ya no voy a gastar tanto y tengo 25. Bueno, pues tengo agua mineral pura, pero no la voy a gastar, parece ser. Vale. Bueno, eso que tengo ahí es el mercenario, que lo puedo llamar. Porque es gratis, la verdad. Así que vamos a llamarlo. Es con el insert. Ya está. Es de nivel 1. Cuando aparezca el otro ya se lo compraremos. Y ahora, a ver, ¿qué hora es? Son las 23:51 todavía. Vamos a ir a minar, gente, para no gastar muchas balas intentando sobrevivir a lo que nos venga con la M60. Vamos a minar. Tenemos que pillar nitrato para seguir haciendo balas. Y a ver, ya tenemos aquí el silenciador. Vamos a modificarlo. ¿Y qué le quitamos, gente? Le quitamos esto, ¿no? O el mod rat. Es que no lo sé. Quizá el mod rat sería lo ideal. Claro, pero esto no se lo puedo poner, así que ahí está. Dejamos esto aquí. Dejamos también el acero en su sitio. Y nos vamos a minar. Tú vente con nosotros, sígueme. Vale, perfecto, le he puesto la última actualización y se nota que funciona. Nos vamos a pillar esquisto. Es la idea, voy a bajar esto aquí al cinturón. Y nos vamos a por esquisto. No, perdona, por nitrato. Esquisto también necesito, pero ahora voy a por nitrato. El nitrato también es algo fundamental para hacer las balas, evidentemente. Y es lo que no tenemos, carbón tenemos. Vale, por cierto. Claro, no he traído combustible, ahora que lo pienso. Y gasolina no va a funcionar. Pero claro, esto ahora mismo tiene rainwater porque se ha rellenado. Pero no va a tener luz, tío. ¿Ves? Necesita luz. Vale, hay que poner luz a esto primero. O sea que, aunque nosotros te hemos puesto aquí la hoguera, esto le da calor. A ver, necesita 45 y tiene 72. Le sobra. Este tiene 72 también. O sea que lo que le falta es luz. Estas dos, por ejemplo, no están creciendo porque les va a faltar luz. Y esta tampoco, ¿no? Esta sí. Hostia, tiene que tener luz muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca. A ver, no pasa nada. Yo puedo coger esto y moverlo. Ah, que debo repararlo primero. Pues entonces se va a quedar como está.
Lo que tenga luz lo tiene. No, lo demás se va a quedar como está. Me voy a minar, gente, que es que ya son la una y si no, al final no voy a hacer nada. Algunos aloes crecerán, otros no. Vale, nitro no. Nitro lo tenemos por aquí. Habíamos pillado 1 millón de nitrato ya. Pues tenemos la mina guapísima, la mina de nitrato. Pero se ve que no, tío. Vamos a pillar aquí. A ver. Claro, le he puesto las modificaciones. Evidentemente no tiene balas. Acabo de... Ya. Vale, qué susto, tío. He disparado el pavo también al mismo tiempo. Y digo, coño, sí que suena el silenciador, ¿no? Como que reduce muy poquito. Bueno, vámonos. No me he traído la segunda mina. No pasa nada. Aquí hay un montón todavía de nitrato por pillar. Así que aquí lo pillaremos todo. Y luego ya, si hace falta, nos vamos para abajo. Fíjate que pillamos nitrato el otro día. Y aún así, nos sigue haciendo falta la bestia. Aquí todavía nos oyen. Quizá estar agachado es buena idea. Ahí está. A ver, Jacinto Benavente. ¿Dónde está la chillona? Que está aquí, yo creo. ¡Ah, ya la has matado! ¿Cómo eres tan puto amo? ¿Cómo eres tan puto amo, chaval? ¡Increíble! ¡Wow! He venido, la ha matado y se ha quedado tan a gusto. Y yo con él, ¿eh? Vamos, esa chillona. ¿Qué traen las chillonas, por cierto? Esto nada. Esto es rojo. A ver, tomar, claro que sí. Vamos a modificar, sacar el rojo. Y esto lo rompemos. Vale. También lo voy a romper. Ah, no se puede romper. Hay que hacerlo en la mesa. Vale, guay. Bueno, ciérrate. Y este se va a quedar aquí de guardián, que lo está haciendo muy, muy bien. A ver, bájate. ¿Y cuánto llevo ya, por cierto? Llevo ya unos 5.400. No está nada mal, ¿eh? Vamos a seguir mirando así aquí en este huequito, que es el que tiene nitrato, y para adelante. Sácate el pico. A ver si suerte le dispara, tío, porque yo creo que Jeremías no se ha enterado. Ay, sí, sí, se ha enterado. ¡Pero no, lo ha matado! Jeremías, me he cagado, tío. Vaya sustazo me he dado con eso de no haberla matado a la primera. ¿Esto tiene un azul? Sí. Esto tiene un verde, me lo llevo todo. Ya no nos van haciendo tanta falta, pero bueno. Tierra ahí. Vamos a terminar de pillar lo que os digo. Y yo creo que nos vamos a ir de aquí, ¿eh? Nos queda nitrato por pillar, ¿eh? Bastante nitrato. Y podríamos aprovechar porque todavía es... Bueno, son las 3.51, así que hay que irse. Que quiero aprovechar todo el día en el desierto para... ¡Uy! Cuidado que me tiro toda la estructura, ¿eh? A lo mejor habría que ir poniendo otra ya. Yo creo que sí. Pues venga, vámonos. Vamos a lo que os digo. A dejar la pólvora haciéndose para poder hacer un montón de balas más. Y nosotros... Esto, ciérralo, por favor. Nos vamos al desierto después para poder pillar un montón de... Bueno, un montón. Sí, matar todos los zombies que podamos de aquella zona. Y mira lo de la comida. A ver cómo va. Pillamos los dos. Y este da 28 de comida y este da 30. O sea que no es mejor tampoco por dos. No es mucho, pero bueno, no está mal. Cómetelo. Yo creo que incluso este me lo como también, ¿eh? Para adelante. Son bien caros de hacer para la poca comida que dan, ¿eh? 28 de comida es muy, muy poco. Es muy, muy poco, tío. Me vuelvo a... Joder, es que he pillado un montonaco y claro, se nota. Ahora me falta carbón para... Joder. Es increíble, ¿eh? Siempre falta algo, pero bueno, no pasa nada. A ver, el azul. Y el verde. Ah, mira, tengo... Uy, tengo rojo aquí, ¿vale? Vámonos. Tengo balas, tengo ganas. Vamos a por los zombies del desierto. A ver si ojalá aparezcan un montonaco de ellos. Y podamos hacer la misión rápido y conseguir al vendedor prontito. ¿Nos paramos a pillar los maíces de Grace? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a... Ese tío acaba de aparecer, ¿eh? Lo habéis visto. A ver, la estamina y tal... Vamos a ponernos unas escaleritas. Que realmente... ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Espérate, gracias, tío. No, no pensé que fuera un buitre lo que me seguía. Pensé que era el pavo de antes. Vale. Bueno, este es un inmune. Sí, pero los explosivos. Abre. No, era del otro lado porque me persigue un jabalí. Que yo no le he hecho nada al jabalí, tío. A ver, sube. No, no sé, un jabalí. Está pegando con alguien. Vale, no, la idea era ir por el otro lado. Vamos a romper aquí una pared. Ahí está. ¡Hola!
Aquí estás. Vale, y ahora hay que ir al suelo. Como suena, ¿eh? Pa, 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 pam. Suena metal a tope. Vale, ¿era por aquí? No. A ver, un café. ¡Ole, dos cafés! Vale, por aquí es, tío. Vale, perfecto. Vamos a pillar un poco de lo que necesitamos, que es este maíz. No, tío, no, tío, no, tío. Jabalí, jabalí. No me jodas, tío. Yo no te he hecho nada. No. Quería la planta. Mátalo. Gracias. Me llevo esto, esto, esto y esto. Y esto lo tiras. Gracias. Repair kit. ¿Me lo puedo fabricar? Y repair kit. Claro, evidentemente en la misma mesa no voy a poder. Me llevo luces. Para poner esto, bueno, en el exterior no, ¿no? Porque al final si queríamos mover el huerto, aunque de momento sí me va a hacer falta, así que me las llevo. Luego, ¿tú no tienes movidas guays? Este invernadero mola un montón, ¿eh? Una pregunta. ¿Estos son parterres? Sí. Bueno, pues parterres gratis, gente. Ahora mismo. Para poner el supermaíz. Ahí estaría. Vale, ¿había más por aquí supermaíces? Abre. No, ¿verdad? Están arriba los supermaíces. Hemos terminado ya con ellos. Creo que hemos terminado con ellos. ¡Ey! El maderillo. Relaja, ¿eh? No morimos. ¿Nunca te ha pasado ir a la cocina y preguntarle qué venía a hacer? Sí, total, chaval. Pero así. Así de veces. De ir pensando en otra movida y, bueno, pues se me fue la olla. ¿Un ácido de puta madre? Así, me da por mirar y hay un ácido. Guay, gracias. ¿Otro? ¿Un oro? Bueno, bueno, bueno. ¿Esto qué es? La casa del alquimista. Vámonos. Aquí no parece haber nada gran cosa. Yo estaba buscando los supermaíces, pero me parece que ya se ha acabado, ¿eh? Que no hemos pillado todos los que podíamos. Sí. Bueno, espérate, media hora para romper eso. Vamos a ponernos la herramienta de destrucción masiva, que es esta de aquí. Dos golpes, ¿eh? Ya está. Vale. Y habría que irse a... ¿Quién es supermaíz? A Grace. Para pillar el loot, ¿no? De Grace, digo yo. Pero luego, esta es la otra salida, pero aquí tampoco hay supermaíz. Este nos lleva al mismo lado. No solo telas, ¿no? Vale, te lo guardas. Bueno, telas, cuidado, que luego me hacen falta para las vendas y no las tengo y me arrepiento. ¿Esas luces no son para el huerto? Sí, para el huerto son. Las pongo dentro en vez de fuera, da igual. Cuando lo mueva, lo tengo. Bueno, no ha sido un gran loot, la verdad. Ah, eso es un martillo nuevo, ese no lo hemos tenido nunca, que yo sepa. Oh, receta de... torreta de metralleta. Maíz y comida, guay, comida. Vale, esto te lo lees. Estos son los parterres. La comida todavía la conservo. Y luego el martillo nuevo era este, ¿no? Battle Sledgehammer. Esto tiene pinta de meter unos mecos legendarios, ¿eh? Pero claro, esto no es nuestra pez. Esto es nuestra build. Pero, Dios, va ultra lento. Y esto es el golpe fuerte, ¿eh? Dios, me he quedado sin estamina media hora. Bueno, no es la idea. Vámonos, gente. Hemos pillado algo de supermaíz. No mucho, pero algo es. Y a ver si llegamos al desierto y empezamos a ver este loot. ¿Te imaginas que hubiera loot en el mundo que... ¡Ah, hostia! Es que es otro soldado. Se llama Román. Bueno, Roman. Es Roman. Roman Polanski. Polanski. A ver, el desierto casi en línea recta, diría yo, pero no un poquito más adelante. Se lían, ¿qué tal, tío? O lean, muy buenas. Entré. Hay mucho loot por ahí tirado, ¿eh? No me voy a parar. Busco gentuza inmune a las explosiones, ¿eh? O al fuego, a estos son al fuego. Tengo la garganta que me duele, gente. No sé por qué.
Zombie. Bueno, me voy a bajar del coche, yo creo. Para dar vueltas y que salgan los zombies, creo que es mejor sin coche. Nos vamos a acercar a la prefab. Acabo de decirlo de bajarme del coche y me ha dado una pereza caminar y correr, que flipáis. Pero instantáneamente, ¿eh? A ver, aquí estuvimos ya el otro día. Con uno igual. A lo mejor este no era. Ah, esto si fueran los tesoros del Red Dead, pues todavía hubiera algo, pero aquí... Aquí no va a haber nada. ¡Zombies! Oye, que no hay ni uno, ¿eh? Tírate. Tírate, loca. Ya está, ¿eh? Lo ha pillado al vuelo. Es increíble, tío. Jeremías, ¿qué es la destrucción? Ah, se nota que aquí ya estuvimos el otro día, pero estoy viendo que hay una zona que no hemos mirado. Aparte de la cama, que me voy a llevar ahora mismo. Tiene muellecito. Oh, camas. Vamos abajo, que abajo no... No hemos estado. ¿O sí? Creo que no. Oh, sí, que hemos estado, tío. Está abierto. Pues vaya mierda. No tiene nada. Qué vago este melón. Hombre, ¿cómo lo sabes, chaval? ¡Hostias! ¡Eh! ¡Joshua! Uy, qué pena que no se llama Joshua, ¿eh? Se llama Josia. No, Josiah. Josiah. Una broma. Ea. Me robo la muerte. Que me suba el perk de la minigun, tío. A ver. No veo yo prefabs por aquí preparados para nosotros. Vamos a buscar... No sé. Es que no sé dónde buscar. Realmente solo es moverse y a ver qué aparece. Mira, tengo sol, tengo carrera interrumpida, por lo que sea. Santa. Ah, porque es arena, 10%, chaval. ¿Y esto tienes calor? Cuando tienes calor, te entra sed más rápido. Vale. Pues mira, voy a ir bebiendo. Así se me va quitando la sed. ¡Ah! Agua 24, venga, pues bebete esto. Pero me he gastado el agua, gente. Me he gastado en hacer las movidas. Vaya mierda, tío, no me da cuenta. A ver, que me puedo hacer un millón más, ni preocupado, pero... Coño, ¿y un feral aquí? ¿Un feral? ¡Zombies! Es que no hay ni uno, tío. Ojalá pudiera darle al botón de llamar al caballo, tío. Es que estoy muy viciado al reto últimamente. Y que venga el coche, ¿eh? Sería increíble. Estoy volviendo, ¿sabéis por qué? Porque si lo llevo en el bolsillo, cosa que en el 7 Day se puede hacer... Es mucho mejor para encontrarlo después. En vez de tener que volver a él, ¿sabes? Es que me resulta tan antinatural que no suelo hacerlo. Aprovecha para pillar a lo de melón. Sí, tío, chicuel. Tienes razón, ¿eh? Ya, bueno, ya estoy en ello, así que coincidimos. Y para ir al baño pide un remis. Dame esto, anda. ¿Qué pasa, tío? ¡Ah, que es un bandido! Una bandida en este caso. ¡Esa! Me llevo esto y tu sangre te la quedas. Aloe vera. Oh, bueno, no sé si vamos a pillar zombies porque no están apareciendo. Pero aloe vera vamos a pillar a saco, por lo que veo, ¿eh? Está saliendo aloe vera por todas partes. Todo lo que buscamos el otro día que nos costó encontrar un huevo está delante de nuestras narices ahora mismo. Quizá yuca también me lleve. Aunque bueno, luego la yuca, quizá por si me muero de hambre, me hago yucas cocinadas. Súper pochas. Pero para nada más, porque luego como necesito agua pura, es que ni de coña. No he pensado yo que a lo mejor es buena idea mandar al vendedor, o al vendedor, al mercenario, a por materiales de los que no tenemos. Mira, mira, ahí. De los que no tenemos normalmente, ¿eh? Quieto ahí, ¿eh? No dispares. Este que es mío. Yo no le veo. No le veo, me lo va a matar por acercarme, lo verás. Jeremías, a por el buitre, ¿eh? No, 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 que son míos. Por si acaso. Gracias, tío. Esto fue un bandido en su día. Y quizá el arma lo voy a romper y ya estaría, ¿eh? Sí, yo no sé si puede. No, puede soltar. No, hostia, ah, que es el coche. He flipado, tío, he dicho que esta movida extrañísima. El coche. Esto, vamos a bebernos uno más. Yo sé que esto es un sacrilegio, pero es lo que hay.
Bueno, ya veis, dos zombies han aparecido de todo lo que llevamos de recorrido. Es bastante poco, la verdad. ¿Esto qué es, tío? Es un papi, ¿no? A ver. Una mascotita. No me la puedo quedar ni nada. Lo estoy intentando con la E, pero no puedo, tío. Está súper bajo el bicho. Coño, otro giróscopo, pero ¿qué ha pasado aquí? Alguna competi les pilló mientras hacían la... Mientras apareció el apocalipsis, había una competi de giróscopos y bueno, ya veis lo que pasó, ¿no? Oye, pero qué pena no poder llevarme esto de mascota, tío. Un zorro. Es un zorro, pero un zorro mascota. O sea, bueno, bebé, ¿no? Los zombies, ¿eh? Qué difícil es que salgan cuando los necesitas, tío. Y además que solo aquí en este bioma es donde van a estar. Voy a sacar un rato el coche por cambiar un poco la dinámica del movimiento y no aburrirme tanto. Anda, mira. Un lobo y un airdrop. Vamos a por él. Si aparece un zombie me paro, ¿eh? No pienso no matarlo. Porque es que, madre mía, lo que son. No sé cuántos llevo ya, pero muy poquitos. Esto evidentemente es súper mal bioma para quedarse a ver qué pasa. Bajamos rápido y lo pillamos instantáneo si me deja el juego. Hemos pillado de todo, evidentemente por eso hemos venido. Porque es que... ¡Hostia, qué grande eres, loco! ¡Menudo lobo, tú! Mira, carretera. Vale, pues... Busco otra carretera para girar a la derecha y me meto ya. Me meto ya, no hay carretera. ¡Dios! Esto... Ah, es una escalera. Pensé que era un secretazo, tío. Ojalá lo hubiera sido, ¿eh? Pero no. ¡Hombre! Mira lo que hay aquí. Curioso, nunca lo habíamos visto todavía. Mira, aquí estaba. O sea, que el bioma... Este bioma promete, ¿vale? Aquí hay que venir. Cuando estemos un poquito mejor preparados de armadura y tal, hay que venir. Hay que venir porque aquí hay cosas muy interesantes. Este coche no lo habíamos visto y se ve que es de tier alto. Nosotros ha sido el primero que nos hemos hecho porque molaba un huevo y así ha sido. Pero mira, aquí lo podemos encontrar. A lo mejor ha sido mega suerte lo que hemos tenido, pero no lo sé. De Alex, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Bueno, a ver, desierto, una vez más. A ver si llegamos prontito, que estaba por aquí. Venga, tío, otro zombie. Ha habido una racha ahí todo buena de zombies. Pero ahora ya se hemos acabado. Mira, otro más. Sí, señor, aquí estaba. ¿Qué os parece si nos vamos un rato al bioma de la nieve? No es tarde y es que estoy muy harto ya de desierto, la verdad. ¿Dónde estaba la nieve? La nieve estaba lejos. Estaba en la mierda, estaba la nieve, pero bueno. Quizá de la que voy me encuentro gente para matar. Es que me aburro mucho ya de estar aquí, la verdad. ¿No aparecen? Si no aparecen, no hago nada aquí. A ver, bioma de nieve. Zombies eléctricos buscamos. Voy a pillar ese loot que he visto, que no me resisto. Mira, otro, un zombie eléctrico ya. Perfecto. ¡Eso! Ahí tenemos a uno, venga. Ojalá salgan muchos más que en el desierto, ¿eh? Esto va a ser complicado de todos modos, la zona. Animales, zombies un poquito más duros. Un bandido quizá más fastidiado. Y que nos salgamos del bioma. También es verdad que aquí donde vamos a encontrar más zombies va a ser en los edificios. Nos vamos a la carretera y a buscar edificios. Que es donde vamos a encontrar a estos cabrones. Seguramente cerquita del loot. Un vendedor con vehículos que vuelan. Más vale que tenga el DeLorean de la segunda peli. Hostia, eso estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo, tío. La moto del GTA. La moto del GTA también estaría de puta madre. Eso es lo más imba que he visto yo dentro del juego. Al menos cuando yo jugaba. No parece que haya mucho zombie eléctrico por aquí tampoco, ¿eh? Sí que hay loots tirados. Que podían ser trampas esto, ¿eh? Pero bueno, el spawn de zombies al menos es... Mira, he visto uno. ¿Dos? Sí, dos. He visto dos ya. Vale, perfecto. De 150, ¿eh? Bueno, vamos avanzando. Ha soltado loot. Loot azul. Abre. Vale. Entonces que siempre lleva una receta, supongo. Mira, aquí tenemos a otro. ¡Ah, está muerto! ¡Qué fracaso, tío! Pero bueno, se les ve desde lejísimos. O sea, que de puta madre, la verdad. Mira dónde está el otro y que se le vaya a tomar por saco. Lo malo es que no se le vaya la electricidad, tío, cuando está muerto. Que lleguemos aquí y no sea nada. Pero sí, sí que lo es. Bájate, ¿eh?
Como no, armadurísima. Y aquí había uno más. Dios, muchísimo. Entre la sobrecarga que me llevo, que voy a meterme en el coche ya, por cierto. Voy a dejar todo en el coche. Que claro, los animales es lo malo que tienen, tío. Es que son muy grandes y muy poderosos. Saltar. Perdón. Eso tengo que leerlo bien porque no me estoy enterando y no quiero entender cosas raras. Si sonaba jovencito acalorado, perdón. Si sonaba jovencito acalorado. Ah, vale. Lo que quiero tener a la vendedora. Ay, eso está en vuestras mentes, gente. Un vendedor con bacon. Eso ya te he leído, vale. No te había leído, tío. No sé por qué se me lo he saltado. Mira. Tenemos que mirar cuántos llevamos, que estoy muy ilusionado, pero me parece a mí que no llevamos ni 70. 70 me parece a mí es mucho, me parece a mí 70. Esto era el cuarto, ¿verdad? No, de este. ¡44, chaval! Madre, no llevo nada. No llevo nada. Bueno, joder, no llevo nada, tío. Son muchísimos zombies los que hay que matar, ¿eh? Voy a meter aquí dentro a pillar el loot también. Ya que estamos, aprovecho. Hostia, estás grande, ¿eh? Sí, te iba a decir, no estamos subiendo machine guns, pero es que claro, a estos niveles ya se va notando que necesitamos mucha más matanza para subir de verdad los niveles. Bueno, iba a entrar por el principio, pero a lo mejor no es buena idea, ¿eh? Quizá vamos directamente a la parte de atrás, como hemos hecho siempre. Mira, hay un shock zombie, vamos a reventarlo. Saltazo. Y ahora. Aquí vamos a comprobar si la M60 con silenciador atrae a tantas screamers como sin ella. A ver. Bueno, no creo que pueda subir escaleras. Lo veremos. Esta es inmune a los explosivos, qué pena. No puedo pillar el loot. No me deja. Quiero pillar el loot, gracias. No hay ni uno de shock, ¿eh? Los prefabs son bastante aleatorios, parece ser. Vale. Que yo vea eso, el tumita. Se está pegando con los zombies y tal. Pero mira, estás muy en el fucking medio, ¿eh? A recargar un poco, que estoy viendo que entre el frío, el agua y las demás movidas voy bastante jodido, de poder moverme. ¿Me has matado? Sí. Como mata Jeremías, Da miedo, macho. Otro más. Ah, sube un montón. Es que se nota mogollón, pero sube un montón de rápido el rifle, tío. Es maravilloso. Una pala de acero. Que ya tengo. Un montón de cosas. Mogollón. Mira, podemos hacernos un rifle. Está bien eso. Lo has matado, ¿no? O solo se ha tropezado. Ahí está. Vale, abrimos esta, ¿no? Digo yo. Y ya que estamos, a ver, ¿qué tienes tú por aquí? Por aquí nada, parece ser. Ahí está. Vale. Piezas de giróscopo, qué interesante. 300 pavos y una venda. Mira, la venda la vamos a usar ya. Y no sé, voy a echar un ojo a ver si hubiera suerte. Pero ni uno de shock eléctrico ha habido en toda la misión, ¿eh? Bueno, misión, prefab. Al menos, bueno, oye, es un bioma donde podemos pillar algo de loot. Pero ya lo veis, ¿eh? No hay nadie con shock. Ni uno. Todos son inmunes a los explosivos y tal, que son movidas del bosque. En principio.
Pero bueno, están están apareciendo aquí, papá. Irradiado. Nada. Nada, bueno, esto es loot, ¿no? Pero al final, es que luego no valen nada. Me han dado un hacha ahí, creo. Este hacha, tío. Titanium War Axe, perdón. Esto es mejor que lo que tengo. 41 versus. Hostia, a ver, esto. Esto mete 41. De noche, cuidado. Y dice 20 más. Pero no es verdad. No es verdad que meta 20 más. Fíjate qué comparación hace más rara. No sé, pero sí que es mejor y tiene pinta de estar guapísima, ¿eh? No sé, vamos a hacerlo. Modificar. Vale, a ver si ahora ya lo hace un poco más realista. 27 versus, claro, 48 sin mods. Ya, la comparación la hace sin mods. ¡Qué puta locura, tío! Puta locura. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ya estaría. Hostia, entonces ahora cuánto metí esto es 66. De una hostia, 66, ¿sabes? Pero seguro que pega uno por... No. Vale, es muy feo el ataque, es súper feo el ataque. Pero a 66 de daño me da igual y medio. No, 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 métele ahí a tope. A ver, ahora sí que hay uno aquí, ¿eh? A ver, cierra un momento la puerta. Y que le da. Mira, fíjate, fíjate. ¡Madre! Ahora sí. Ahora ya tenemos un hacha de verdad, no como antes. ¡Ay, qué hostias va a meter esto! Vale, vale, vale. Ahora ya tengo ganas de ir con el hacha de la mano. Lo que pasa es que tengo que subir nivel. Puma. Bueno. Claro, no es un pico, está claro. Pero mira la diferencia que hay entre el pico, perdón, esto. Esto mete 300 de daño. Vamos a decir que son 300, un poco menos. Y esto va a meter... 500, 600 de daño, ¿eh? Agáchate. Es que... ¿Cómo deletea esta mierda, eh? Vale, armas muy buenas. O, vamos, modificaciones de arma buenas. Armas de fuego, claro. Podía haber sido, ¿eh? Yo lo he visto muy, muy cerquita hoy. Dame esto y piezas. Pues, gente, hemos pillado cosas muy interesantes. El hacha ha sido lo mejor que hemos pillado en todo este prefab, pero no hemos encontrado justo lo que buscábamos, que era zombies de eléctrico. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Lo que es el haberse llevado ya ese hacha, ya es la hostia. Ya hemos triunfado en este prefab. Sí, es que estoy intentando salirme, pero no puedo, tía. Por lo que sea. A ver, shock, así desde aquí arriba no se ve nada. No, eso quiere decir que cerca no hay nada. Otra... Por cierto, o sea, ey, ¿esto qué es? Esto no lo he visto, un Scorpion. Scorpion Evo 10. Esto no es para nuestro personaje... Pero nos lo leemos igual, evidentemente, como todas las que nos encontramos. O sea, que me puedo hacer una Evo 10. Vamos a ver, Evo 10. Esto, Scorpion Evo 10. Vale. Y claro, sub high grade. Vale, vale, vale. O sea, no supongo nada, porque como tenía puntito, no sabía de qué era. Pero mira, está claro que, bueno, pues nos faltarían solamente los tornillos, ¿eh? Tío, pues son fáciles de hacer. Si pillas las piezas buenas, claro, que eso es pues yéndote a un prefab de nivel alto, básicamente. Te vas aquí o te vas al Wasteland y lo tienes. Bueno, gente, la idea era pillar un poquito más de shock de esta gente. Y estoy viendo uno ahí al fondo. Dos. Guay. Vamos a meter un tortón. Y lo matamos. Y así ya van calentitos. Este ya va calentito el sol. Ah, no, 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 este no. Puertita. Ahí está, lo único malo es eso, ¿no? Que quedan cerquita del coche. Es un poco fregado.
Mira, mira, otro más allá al fondo, vámonos. Venga, 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 por él. ¡Uf! ¡Uy! ¡Hola! ¿Cómo te has librado? Ni las películas, ¿eh? Es que se está librando, que no se lo cree. ¡Ah! Le he dado, finalmente le he dado. Le damos otra. ¡Ah! A ver, un segundito, perros. Soldado es complicado, pero bueno. Vámonos. Que viene todo el mundo. Literal, ¿eh? Viene todo el mundo, chaval. Me encanta que Jeremías se monte conmigo instantáneamente, que no hay que esperarle ni nada, porque eso sería una fregadera importantísima, ¿eh? No sé. Me voy a ir yendo para casa. Y si aparece alguien, qué suerte. Y si no, nos vamos para casa, gente, que también hay cosas que hacer, como por ejemplo comida, balas, etcétera, que llevamos gastando, no mucho, pero vamos gastando y es importante. Y podríamos hacernos una misión por cambiar, porque ya llevamos mucho rato dando vueltas. Es verdad que no está saliendo mucho, así que no es mala idea tampoco. Bueno, gente, lo dejamos por aquí. Espero que hayáis disfrutado un montón. Nos vemos en el siguiente. Un abracito. ¡Chao!